Hola, es un placer volver a dirigir la banda municipal de Gasteiz después de casi 9 años que estuve en esta casa. Estamos preparando un concierto para el próximo día 13 de diciembre en el Teatro Principal de la ciudad a las 8 de la tarde, con un programa intenso formado por obras de grandes autores que esperemos que les gusten. Podrán escuchar desde el epílogo, para que no olvidemos, del maestro Robert Jager, la Symphonic Metamorphosis, basadas en la música de Camille Saint-Saëns de Philip Spark, el poema Alpestre del maestro Franco Cesarini y el A Movement for Rose de Marc Campaus, una obra que nos habla de la lucha racial en los Estados Unidos durante los años 50. Creo que es un programa que nos va a hacer gozar del arte de 4 grandes autores, 4 artesanos de la música, y aparte nos va a hacer reflexionar, que pienso que es el gran objetivo del arte, no solamente que nos entretenga, sino que nos haga pensar y nos haga crecer un poco. Así es que, si quieren, les esperamos el próximo día 13 de diciembre en Vitoria, y será un placer compartir el trabajo de estos días con mis compañeros de la banda municipal de Gasteiz.